Hermana, vamos a comer en la feria. Yo no voy. Sibel, ¿no has escuchado si tu hermano Ilias va a participar en la carrera hoy? Mamá, sí va a participar, no nos va a decir nada. ¿Y por qué susurras? Papá no está en casa. Arréglate el cabello. No digas eso, Sibel. El señor Sahalí tiene oídos por doquier. Podría escuchar, Dios no quiera. Sigue. Siempre lo estás provocando, pero él quiere lo mejor para ustedes, querida. Aicha, no quiero nada desagradable en esta casa y nada de provocaciones o enfados bajo este techo. Últimamente has estado actuando extraño. Mira, si lo que quieres es faltarnos el Se perderá en la respeto. carrera. Tal vez tu hijo correrá. No estoy de humor para carreras. Todavía no puedo soportar el sonido de una motocicleta. No tienes idea qué se siente enterrar a un hijo porque no eres madre. Vamos, mi amor. Hola, Osman. Te extraño. Por lo menos permíteme ver tu cara, cariño. ¿Vas a estar en la feria, Aicha? No me vuelvas a llamar. Nuestra relación fue un error desde el principio. No me dejarán mudarme. El próximo año escolar regresaré con mis padres. Pediré ser transferida. ¿A dónde? No te puedes ir. Te amo, preciosa. Alquilaré la casa para ti. Vamos, Aicha. Mira, buscaremos la manera. Veámonos mañana y hablaremos, ¿te parece? ¿Hola? Hola, Aisha. Aisha, hola. Ahora con la feria, todos correrán de aquí. No habrá descanso hasta el invierno. Hermano, hermano. Ah, aquí está. Este puñado de idiotas me ha chupado la vida. Sí, aquí estoy, me divorciaré, sí. Juro que me divorciaré. ¿Quién me detendrá? No me ha dado hijos, así que tengo el derecho a divorciarme, lo tengo. Claro que sí, me voy a divorciar. Hermano, oye, ven, ven, por aquí hay un lugar, vamos, ven, ven. Wow, oye, para, para. Yo lo estaciono, tranquilo, ven. ¿Las sillas están en la maleta? Sí, están en la maleta. La carne y las salchichas también. ¿Compraron el pan? Sí, tenemos de todo. Prepararon mucha comida para 70 personas. En la mesa hay de todo. ¿Quieren caerle bien al novio? Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, amor. ¿Está todo bien? ¿Quién crees que es tu esposo, ah? Oye, ¿por qué se vistió así? Te dije que le compraras ropa. No me gustan esos pantalones. Ella hace lo que quiere, ya te lo dije. ¡Déjalo, Osman! Lleva esto.
Ilias. Tu nombre está en la lista de pilotos. ¿Arreglaste la motocicleta? No. No seas idiota. ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste una motocicleta? ¡Iremos a la feria con Irfán! Semsid, salimos temprano del trabajo. Hikmet se quedará con nosotros esta noche, no te preocupes. ¡Hipek! Ven, vamos a ver si la carrera comenzó. No entiendo tu interés repentino en la carrera. Salija, si tanto quieres estar con tu familia, no permitas que te detenga. Ve y dile a esa muchacha que se ponga algo decente, así no funcionará. ¿Qué quieres que le diga, Osman? ¿Qué quieres decir? Se van, se van. Así es. ¿Qué? Tu cuñado quiere que te pongas algo mejor. Recuerda que iremos al concierto esta noche y estaremos en primera fila. ¡Vamos! ¿Qué le importa a mi cuñado lo que he visto? Mejor ve a dar una vuelta. Así es. Por lo menos recógete el cabello. Te daré uno de mis ganchos. ¡Hermana! ¿Por qué te ocupas conmigo sin razón? ¡Ve a cortar tomates! ¡Así es! ¡Anda, ve! ¡Oh, por Dios! Salud, cuñado. Sí, salud. ¡Metin! ¿Eres tú, Osman? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Bienvenido, amigo, bienvenido! ¿Pero qué coincidencia? ¿Estás viendo, Ipek? ¡Sí, qué coincidencia! ¡Hola! ¡Bienvenido! Mucho gusto. Ahí está. Me recordará si me veo. Se burlará de mí si sabe que he estado pensando en él. Lo piensas mucho. No seas amargado. Tu moto está lista. Da lo mejor de ti. Helin. Gracias. Significa mucho para mí. Lo sé. Se te ve en los ojos. Ve y enorgulléceme. Esa bella chica debe ser su novia. Ojalá salga volando y se estrelle. ¡Vamos! Ven conmigo, amigo. Ven, ven. Te voy a presentar a alguien. Vamos. Vamos. ¡Asie! ¡Asie! ¡Mira quién está aquí! ¡Asie! Tu cuñado te está hablando. Tienes un gran fan aquí, Asie. ¿Sabes quién es él? Él es el hijo de la suegra de mi primo en Estambul. Tenía muchas ganas de conocerte. ¿Y qué coincidencia? Vino a ver la carrera. Lo vi por ahí y me dije, ¡qué mundo tan pequeño! Y ni siquiera me dijo que iba a venir. ¡Por Dios, amigo! ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué cosas dices, Osman? Señorita, así es, un placer. Encantado. Vas a ver la carrera, ¿verdad? Por eso viniste. Yo también. ¿Quiénes son tus favoritos?
¿Quiénes son los favoritos en esta etapa? Es decir, tengo... Realmente tengo mucho interés en este deporte. ¿Lo puedes creer? ¡Bassier! 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 Vamos. Ah, es un poco tímida, pero seguro que se emocionó. Ven, vamos a sentarnos. Ven conmigo. Ven y siéntate y ponte cómodo. Ya vuelvo. Dios mío, ¿viste la actitud de esa niña? Ve a buscarla donde quiera que esté. Ve y tráela. De acuerdo. Dios, perdóname. ¿Cuándo estará lista la carne, Nuero? Pronto, pronto. Ya va a estar lista. Ya voy con la carne. Ya voy. Maldita la carne y maldita toda tu familia también. Demuestra lo que estás hecho. Ganaré la copa y demostraré al mundo quién soy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué haces dentro de la pista? Tuve un accidente por estar mirándote. ¿Por qué diablos me estabas mirando? ¡Mira al frente! ¿Acaso te bloqueé el paso? No lo puedo evitar. Es un hábito. No puedo dejar de mirar a una mujer bella. Iré por ayuda. No estás bien. Espera, espera.
Esperaba verla hoy, pero no así. ¿Podemos vernos estando yo de pie por una vez en la vida? No puedes estar de pie. Cada vez que te veo estás en el suelo. Es obvio que no puedes manejar esa moto. Veo tus ojos en todos lados. Luego volteo y no estás ahí. No quiero despertar en las mañanas esperando seguir soñando contigo. Claro, estás mareado por la caída. Seguro te golpeaste la cabeza y ahora eres un poeta. Iré por ayuda. ¡Al menos dime tu nombre! ¡Por si acaso muero! Así es. Así es. ¡No vayas por ayuda! ¡Ya nadie puede ayudarme, así es! Anda, llegaste tarde. ¡Ilias! ¿Estás bien? Sí. Espera. Ilias es un nombre. En la quinta etapa del campeonato turco de motocross, el segundo lugar es para el número 66, Mehmet Çalgi. No estoy lastimado, estoy bien. El primer lugar es para... Te pagaré los daños. Fue mi error aceptar, lo siento. Ilias, no te preocupes, estará reparada en poco tiempo. Eso pasa cuando eres irresponsable. Esto no es algo que pueda hacer un tipo pobre como yo, pero soy un idiota y mi cabeza dura no lo entiende. De ninguna manera. No tienes madera de piloto. ¿Cuánto cuesta? 20 liras. Sí. ¡Abracadabra! ¿Sí? Nuestra ave de papel se convirtió en un ave real. Vengan, ahora vamos a... Oye, hermana, te buscan. Todos enloquecieron cuando te fuiste. No me importa. Vamos, piénsalo bien. Este chico Metin no está del todo mal. Dicen que vende celulares, así que tendrías minutos ilimitados para llamar a cualquier ya persona. ¡Ya basta, Jankat! ¿Y ahora qué hice? ¡No le digas a nadie que me encontraste! Pero... ¡Y vete ya! ¿Qué sucedió? Dijeron que tuviste un accidente. ¿Estás bien? El sueño terminó. Entré a la carrera con la mejor moto del mundo y le estrellé como un idiota. Ahora les debo dinero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? En la última vuelta, una chispa radiante se acercó a la pista y volé tratando de verla. ¿Cómo pasó eso? Vamos a reportarla a los jueces. No puede quedarse así. ¿Por qué estabas viendo a otro lado? Tienes que mirar al frente. Es la mujer más bella que he visto. No puedo evitar mirarla, amigo. Oye... No te burles. ¿Por qué otra cosa la iba a ver? Hizo que perdiera la cabeza de repente. Su nombre es Asie. Y te paraste a conocerla entonces, ¿no? Bromeas. Buen trabajo, amigo. Ahora
Ahora sí te tengo. ¿Por qué estabas corriendo como loca? ¿Por qué haces un deporte tan estúpido? Tengo curiosidad. Al contrario, el motocross requiere de gran inteligencia. Entonces, eres tan inteligente que siempre te caes. No te metas en lo que no entiendes. Debes estar encima de la moto, lo entiendo. Pero siempre estás en el suelo. Eres un novato. Dios, dame fuerza. ¿Por qué estabas corriendo como loca? Explícame. ¿Qué te importa? ¿Qué quieres decir? Tuve un accidente por tu culpa. Perdí la oportunidad de mi vida. ¿Sabes el precio de esa motocicleta? Y no era mía. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No puedes hacer otra cosa? ¿Por qué pierdes el tiempo con motos? Actúas como un niño. Tampoco es un deporte. ¿Dónde vives? ¿Eres de por aquí? Mira, mi hermano es policía. Si piensas denunciarme, no te lo recomiendo. ¿Y a quién debo denunciarte? Porque mi corazón está por detenerse. Vine para saludarte así. No para denunciarte. Si sigo viéndole los ojos, arderé por dentro. ¡Así es! ¡Ilias! Vamos. ¿A dónde? A Mudania. Hice una fiesta para los pilotos. Te presentaré a gente importante. Vamos. Chicos, pueden venir también. Pidan la dirección a mi equipo. ¿Tienen auto? Sí, por supuesto. Está bien. Por fin te encontré. ¿Podemos dar un paseo? Escuché que hay un puesto de enrollados muy buenos. Podemos ir si quieres. ¿Te puedo invitar uno? Tienes cara de hambre. Estás un poco pálida. Mi nombre es Metin. Soy pariente de tu cuñado. Vine de Estambul para conocerte, pero estoy un poco ofendido. ¿Por qué saliste corriendo cuando me viste? Realmente no lo entendí. No te preocupes, tu familia sabe que estoy contigo. Y en estos días no podemos hacer eso sin conocernos primero. ¿Hacer qué? No quiero conocerte, ni hablarte, y mucho menos un enrollado. ¡Déjame tranquila! Espera, quiero saber si es porque soy bajito que sales corriendo. No, por Dios. No es por eso. Claro que no. Bueno, en ese caso vamos a seguir y hablamos. Y cuando llegues a conocerme mejor, entonces verás lo bueno que soy. Es decir, ¿qué importa si uno es bajito? La altura no es importante. ¿Cómo se llama ese actor? No importa, por favor, siéntate así. ¿Cómo se llamaba el actor? No puedo recordarlo. Tom Cruise, por ejemplo. La primera esposa de Tom Cruise era más alta que él. Su segunda esposa también era mucho más alta. Así que, no es un tema de conversación cuando uno tiene hambre. Así que mejor vamos a ordenar y luego hablamos. ¿Qué quieres comer? Diles que le pongan al mío un sedante. Estoy por agarrar ese cuchillo y atacar gente. También tienes buen humor. Amigo, vamos a ordenar. Trae uno con sedantes y uno normal. ¿Sabes? También me gusta el humor. ¿Lo puedes creer así? Por ejemplo, con mis amigos y conocidos, a veces nos sentamos a hablar y siempre me ponen en el centro como un payaso y me piden que les cuente chistes para entretenernos. Puedes preguntarle a tu cuñado si quieres. Lo imagino. Y cuento chistes hasta que nos orinamos en los pantalones.
Pero también soy serio. Verás, soy un hombre de responsabilidades. Cada Ramadán les compro ropa a los niños. Amigo, queremos enrollados. Sé generoso con la carne. Por favor, ponle suficiente a los dos. Así, ¿quieres ayran para beber? ¿Qué hacemos aquí? No seas idiota. Mira esto. Toda persona importante en nuestra comunidad está aquí. Estamos en la creme de la creme. Hay pura crema aquí. Escuchen, les tengo un reporte. ¿Saben quién es Helin? Es la dueña de motores del infierno. Son importadores de 7 marcas importantes. Y también su padre es dueño de 7 fábricas de moto. Tienen estaciones de servicio, galerías, tiendas, tienen de todo. Helin es la cabeza del negocio de importación. ¿Ves ese hombre a su lado? Es Ahmed Zuluri, el antiguo campeón. Y también es su entrenador. Es gerente de la compañía. Lo que quiero decir es que nuestra chica es una expiloto de autos. Y parece que ahora le gustan las motos. Elías, te acabas de sacar la lotería. ¿Y si quiere algo contigo? Ya basta. Le gusto como atleta. Vio mi determinación y quiso ayudarme. Lo hizo y logré destruir esa determinación. Amigo, imagínate que lleguen a ser tus patrocinantes. Nadie quiere ser patrocinante de un atleta que comete los errores que yo cometo. ¿Entiendes? Así que terminen sus bebidas y vamos. No pertenecemos aquí. Así, por favor, permíteme. Espera. Sabes, no hago esto siempre, no estoy acostumbrado, pero es el mejor momento para hacerlo. Es decir, este es tu vecindario, así que me pueden ver y luego les puedes decir lo caballeroso que fui. Sí, Metin, seguro. Bienvenido, Metin. Bienvenido, bienvenido. Adelante. ¿Dónde estuvieron, muchachos? Oh, por Dios, Osman. Vas a avergonzar así. Y ustedes fueron los que permitieron esto. Tranquilo, estaba bromeando, bromeaba. ¿Sabes lo que dicen? Que los humanos nos comunicamos con la expresión. ¿No es así, cuñada? Olvidaste el camino a casa cuando viste al buen mozo chico, ¿no? Bueno, tuvimos una muy buena conversación, Osman. Muy bien. Así, ¿cómo estuvo la feria? Dime, ¿por qué no nos cuentas? Agradable. ¡Ilias! ¿Te vas tan rápido? Quiero que conozcas a alguien. Te vi hoy, Ilias. Lo estabas haciendo muy bien. Estaba seguro de que ganarías. Luego pregunté y me contaron que tuviste un accidente. Gracias. Soy un gran admirador. Es un honor escuchar eso de ti. Nunca desistas de las carreras, amigo. Tu técnica es muy buena. Conocí bien a tu hermano Kemal. Me recuerdas a él. Es obvio que te enseñó muy bien. Señor Sarmet, el equipo francés lo espera adentro. Está bien. Nos vemos, Ilias. Gracias, nos vemos. Ya voy. Te enviaré una moto. Quiero que sigas practicando. Ilias, mira a tu alrededor. Las carreras son un pasatiempo para todos aquí. Pero tú eres diferente. Tal vez no tienes los recursos, pero tu determinación es 100 veces más grande.
Velo como solidaridad entre colegas. No pienses en la moto. La repararán en nuestro taller en pocas horas. ¿Está bien? De acuerdo, nos vemos. Ah, por cierto, la casa siempre está vacía. Puedes venir cuando quieras. No dudes en hacerlo. Tengo un cuidador, él te atenderá. ¿Está bien? Es obvio que has tenido una vida dura. Te hará bien relajarte un poco y desestresarte. Gracias. Nos vemos. Ilias, cuéntanos. ¿Van a ser tus patrocinadores? Hermano, no la culpes por nada. Mírala. Está con alguien. ¿Qué te dijo Helín? Cuéntanos. ¡Ilias! Bueno, vendremos otra vez a visitar. Si tu hermano Safer, tu padre Bajatín y tu madre Seher me lo permiten. ¿Puedo? Claro que puedes, Metin, claro que puedes. Siempre serás bienvenido, te estaremos esperando. Gracias. Así es, tal vez vayamos a Estambul. Metin podría llevarnos a Bósforo. Digo, ahora tiene que hacerlo, ¿no es así? Seguro. Deben venir. Si este hombre deja que esta bella mujer se escape, le daré una buena paliza. Oh, por Dios, ¿sabes lo que dicen? Este es un asunto de amor y de destino. Que Dios le depare un buen futuro. Bueno, debemos irnos. Vamos. Sí, vamos. Vengan por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Seguro. Vamos. Nuestra puerta está siempre abierta para ustedes, cuando quieran. Maravilloso. ¿Qué opinas? Es un hombre conservador y cariñoso. Me cayó bien. Es muy decente. No voy a traer a un perdedor a esta casa, Seher. ¿Así es? Esperemos lo mejor. Y no lo dejes construir su casa alta en las colinas. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. ¿Acaso no te dije que si no desistes de las carreras, no puedes quedarte en esta casa? Ya no puedes vivir debajo de mi techo. ¿Qué ocurre? Son las 6 de la mañana. ¿A dónde irás? ¿Por qué tienes esa cara? Te estoy hablando, Ilias. Ilias, te estoy hablando. ¿A dónde vas?
¿A dónde vas? A comprar pan. Déjalo así. Yanka dirá, entra y pon la mesa. Déjame tranquila. Mírame. Ya no puedes estar saliendo cada vez que te dé la gana. Estás comprometida. ¿De qué estás hablando? Déjame en paz. ¡Te estás sobrepasando! ¡No hagas que te golpee! ¡Dije que me dejaras en paz! ¡Puedo ir y venir como me plazca! ¡Nadie puede encerrarme! ¡Insolente! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven acá! ¡Ya basta! ¿Crees que puedes ir a donde quieras? ¡Dime! ¡No se peleen! ¿Con quién vas a salir? ¡Animal! ¡Basta! ¡Ni siquiera preguntaste! ¡Eres un animal! ¡Safer! ¡Déjala! ¡Safer! ¡Voy a matarte! ¡Ten Safer! ¡Safer! ¡Ven acá! ¡Basta! ¡Eres un animal! ¡Te voy a matar! Puedes correr si quieres. Te dije que te fueras. ¿Quieres dar un paseo? Te relajará. Vamos. ¡Lento!
¡Más lento! ¡Sostente! ¡Más lento! ¿Papá? ¿Estás despierto? Pensé que estabas durmiendo. Estoy despierto, amor. Estoy despierto. ¿Quieres un café antes del desayuno? Sibel, ¿dónde está Ilias? ¿Acaso salió? No lo he visto. Lo eché de la casa anoche. Te lo digo para que lo sepas, no para que lo busques. ¿Cómo que lo echaste de la casa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Quieres desayunar? Está bien. Le dije que no corriera. Y no quería motocicletas. Fue mi última advertencia. Tu hijo entró a una carrera ayer. El resto depende de él. No pude proteger a mi hijo mayor de esa enfermedad. Y llegó a casa en un ataúd. No permitiré que eso ocurra otra vez. No puedes echar a mi hijo de la casa. Sal y tráelo en este instante o Dios será mi testigo y me iré. Y nunca nos volveremos a ver, ni siquiera en la muerte. Si no quiere escucharme, no lo dejaré vivir bajo este techo, Fatma. ¿Me escuchaste? Tú eres la que lo malcría hasta que se sale de control. Todavía cree que puede ser un rebelde. ¡No lo es! ¡Tú no puedes! ¡No me digas qué hacer! ¡Tiene 23 años! ¡Ya no es un bebé! Papá, no pierdas tu tiempo. Mamá no dejará a su hijo en la calle. Ilias hará lo que quiera y ustedes dos terminarán peleando por nada. Ese es mi problema.